Este debate que organiza Tele Medellín con los diferentes gremios económicos de la ciudad, pues precisamente para conocer un poco del panorama de la ciudad en materia económica y cuáles son las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Medellín. En ese sentido, ¿qué temas se van a tratar? El tema de infraestructura, de desarrollo social y de desarrollo económico. Los candidatos van a tener dos minutos para responder a cada una de esas preguntas y cuáles van a ser sus propuestas de llegar a ser alcaldes de la ciudad. Precisamente en ese momento me acompaña Henry Horacio Chávez, gerente de Telemedellín. Henry, muy buenos días y una nueva oportunidad que le da Telemedellín a los candidatos, pero también a la ciudadanía para que conozcan las propuestas de los candidatos. Bueno, muy buenos días. Sobre todo eso, yo creo, a la ciudadanía, a la comunidad, al derecho que tienen los habitantes de Medellín de conocer las propuestas de los candidatos a la alcaldía hemos dicho hay seis buenos aspirantes a la alcaldía de Medellín hay que mirar las diferencias pero este foro de esta mañana aquí en Panamericana tiene una condición especial y es que el Club de la Prensa y el Comité Intergremial han querido presentarles a los candidatos también un producto elaborado un documento hecho sobre las propuestas que tienen sobre la ciudad de manera que esta vez no serán solamente los candidatos los que hablarán el tema de desarrollo económico en materia de infraestructura obviamente es importantísimo para la ciudad, muchos proyectos en este momento en ejecución, pero muchos retos también por delante para, para Medellín. Por supuesto, y también un poco la relación de la ciudad con el resto del departamento, con algunas regiones puntuales, pero en general con el resto del departamento de Antioquia, porque pues no se puede pensar el futuro de, de la capital desencadenado del resto de Antioquia. Ya este es el segundo debate que transmite Telemedellín con los cinco aspirantes a la alcaldía de Medellín. Ya se tuvo uno también con los, con los aspirantes, mejor a la gobernación de Antioquia y es el preámbulo de lo que se viene para el 25 de octubre, ir preparando de pronto a la ciudad en ese sentido. Claro, hemos tenido ocasión eh, los televidentes de Telemedellín de ver a los candidatos en conjunto, puede comparar y hacer manifiestas las diferencias, pero también de manera individual. Cada uno de ellos ha pasado por la pantalla de Telemedellín para explicarle a los televidentes y a los posibles electores cuáles son los énfasis de cada una de sus campañas. Seguiremos en este ejercicio. Antes del 25 de octubre, por supuesto, cuando tendremos toda la jornada electoral, pues tendremos también ocasión de verlos en otros escenarios y en otro tipo de, de encuentros. Eh, para que los televidentes tengan cada vez mayores elementos de, de juicio. Lo único que no tendrán los eh, habitantes de Medellín es excusa para tomar decisiones. Lo único que no tendrán es oportunidad de decir yo no los conocí, yo no sabía, yo no supe. Nosotros le aportamos a la democracia, ponemos nuestra señal al servicio de ella y por supuesto los candidatos han puesto su intención, su inteligencia y sus ideas al servicio de los electores en Medellín. Hablamos ya un poquito de este debate que se viene en minutos, donde José Fernando Villega, representante de la Cámara Colombiana de Infraestructura, al igual que Juan David Pérez de la Andi, pues van a estar eh, interactuando, digamos que con los candidatos, con los cinco aspirantes a la alcaldía de Medellín, reiteramos en materia económica. Henry, eh, estamos ya casi a un mes aproximadamente de estas elecciones. Digamos que el canal, ¿cómo se prepara y qué se viene para las transmisiones eh, de, de las elecciones? Mire, déjeme primero eh, recalcar: son seis aspirantes a la alcaldía de Medellín, están ya cuatro aquí, estamos pendientes del arribo de dos de ellos, solamente faltan Federico Gutiérrez y Eugenio Prieto, los demás están ya dispuestos. Y el canal se sigue preparando, eh, como le decía, para entregarles otro tipo de, de espacios, algunos similares a estos, otros con los candidatos individualmente, y el día de elecciones estaremos permanentemente informándole a la gente, acompañando a la ciudadanía a votar, como lo hemos hecho durante los 18 años de Telemedellín, como hemos hecho siempre el aporte a la democracia, porque ese es el deber ser de la televisión pública, acompañar a los... Eh, televidentes, a los electores, a los ciudadanos a que tengan elementos de juicio, porque la elección tiene que ser un asunto también de responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí, señor, recordemos además que este no es más que un debate, es un foro donde precisamente pues, se van a tener la oportunidad de conocer esas propuestas en materia económica de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Las personas pueden participar obviamente en redes sociales con el numeral Medellín elige y que también contarle a la ciudadanía que ya pues Me Telemedellín mejor está preparando un micrositio web para precisamente pues dar mayor información, mayor contenido eh, en el tema virtual y que la gente pues tenga mayores eh, herramientas para elegir a los al, al candidato. Sí, y hacemos además alianzas estratégicas hoy con el Club de la Prensa que es una de las instituciones de los gremios periodísticos más importantes de la ciudad y de la región con el comité intergremial y por supuesto pues los hemos hecho en otras oportunidades con RCN Radio y vendrán otros con, eh, otros muchos más. Ha llegado ya el candidato Federico Gutiérrez, estamos pendientes de Eugenio Prieto. Ahí está entonces, van llegando los candidatos, ya son cinco, solamente resta uno para el inicio de este nuevo foro que organiza pues Intergremial, donde reiteramos estará participando José Fernando Villegas de la Cámara Colombiana de Infraestructura, así como Juan David Pérez y Jorge Calle. Los temas que se van a tratar, reiteramos, infraestructura, desarrollo social y desarrollo económico, aquí en el auditorio de Panamericana, en el sector, o mejor, en el barrio de El Poblado Henry. Ya queda realmente pocos minutos, hablemos un poquito de esa dinámica y por qué se pensó en esta dinámica para este de, eh, foro. Bueno, lo primero que hay que decir es que en cada uno de los eh, foros, eh, de los debates que hemos hecho, de los encuentros que hemos hecho en eh, Telemedellín con los aspirantes, tanto a la calidad como a la gobernación, son formatos distintos, porque no se trata de presentarle al público, dijéramos, para que sientan que esto no es lo mismo. Hay un desarrollo, las campañas van tomando otros colores, otros tonos, otras intensidades, pero este particularmente con el Club de la Prensa, pues hemos querido que sea un poco, y con el intergremial, un poco los candidatos eh, al tablero. Serán los gremios los primeros que hagan sus exposiciones sobre el panorama que encuentran a propósito de los distintos ámbitos que usted ha mencionado y luego cada uno de los candidatos tendrá ocasión también de hacer planteamientos en torno de esos puntos de vista y de esos aspectos que tienen que ver con la ciudadanía posteriormente cuando concluya este foro pues el intergremial y el club de la prensa y telemedellín le harán entrega a cada uno de los candidatos de un documento de un trabajo que se viene adelantando desde hace ya algún tiempo un trabajo sesudo multidisciplinario que es mucho más allá dijéramos del calor la gente se queja eh, muchas veces porque dice en un minuto en dos minutos de un debate no se alcanzan a desarrollar ideas y por supuesto en ello existe toda la razón eh, pero es un poco también para medir otro tipo de cosas. Eh, aquí por eso se hace un ejercicio un poco más pausado, dijéramos que en el debate anterior, y hay un documento eh, que es eh, precisamente el que sustenta todo ese trabajo previo que ha hecho el Comité Intergremial, el Club de la Prensa, un trabajo, dijéramos, de múltiples voces que tiene un solo propósito, que es el bienestar, tanto de Medellín como del Departamento de Antioquia. Sí, señor. Recordemos entonces que los ciudadanos quienes están siguiendo la señal por Telemedellín, pues pueden participar con el numeral Medellín Elige y ahí pues dar también sus aportes, la percepción que tienen de las propuestas que van a estar entregando eh, los diferentes candidatos a la Alcaldía de Medellín. Ahora sí, entonces nos vamos con Juan Carlos y comenzamos este debate con los cinco candidatos que han llegado hasta el momento. Recordemos que resta un Eugenio Prieto. Bienvenidos a este foro. Convocado por el Comité Intergremial de Antioquia al Club de la Prensa y Telemedellín. Hoy el Club de la Prensa tiene un compromiso con la región y quiere que este ejercicio de hoy sea propositivo. Los medios de comunicación, los periodistas, tenemos una oportunidad que nadie más puede contar con ella y es visibilizar los temas, generar espacios para que la opinión pública tome decisiones. Equivocadamente en el país, se ha hecho un ejercicio periodístico de algunos colegas donde la tarea pareciera sancionar, ser jueces y descalificar candidatos o gobernantes. El Club de la Presa entiende que la tarea nuestra no es esa. La tarea nuestra es aprovechar esta posibilidad de dar visibilidad a los temas, de generar elementos de discusión en la opinión pública para que la gente tenga más elementos y en consecuencia elija mejor el 25 de octubre, en este caso, quién será su alcalde de la ciudad de Medellín. Por eso el Club de la Prensa ha querido hoy hacer un aporte. Invitó al Comité Intergremial de Antioquia, que ustedes saben que los gremios de Antioquia son reconocidos en Colombia por ser gremios propositivos, gremios que le trabajan al, al desarrollo de la región, no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Y por eso les dijimos, ¿por qué en lugar de que hayan debates y discusiones que hay que hacerlas y en otros momentos se pueden realizar, no hacemos un ejercicio propositivo de cara a la comunidad? que los gremios que estudian todos los días la suerte de la región le propongan y le hagan aportes a los candidatos para definir, porque aquí está quien será el alcalde de la ciudad, cómo puede trabajar mejor su plan de desarrollo. Y el comité intergremial dijo que sí y se ha preparado para hoy. En la metodología veremos que hay tres temas que van a desarrollar y los candidatos podrán comentar esa propuesta del comité intergremial. Pero también le dijimos a Telemedellín, venga. Hay un ejercicio tradicional que no es suficiente, y es que normalmente los gremios se reúnen con los gobernantes o candidatos a puerta cerrada, en sus sedes de gremios. Pero la comunidad no se entera de qué propuesta se hizo, ni cómo se llegó a acuerdos para el desarrollo de la región. Dijimos Telemedellín, el canal público de la ciudad. Sirva usted de testigo, de vehículo para que la ciudadanía completa se entere qué propuestas en los gremios y de qué manera los gobernantes la interpretan y la desarrollan. Y Telemedellín dijo: estamos listos porque la idea es hoy contribuir. Esto no es un debate, esto es un foro, donde entregaremos insumos, ellos los comentarán. Y la idea del Club de la Prensa, como les he dicho, en estos 12 años de existencia, donde somos más de 150 periodistas en ejercicio, es garantizar que la información que transmitimos sea día más calificada. Por eso en el Club de la Prensa... Cada año, sin excepción, durante 12 años, hemos hecho diplomados con universidades para que nuestro gremio se capacite, para que la prensa de Medellín y Antioquia sea distinta y para que lo nuestro sea un aporte de la región. Quiero entonces, para iniciar este foro, los gremios proponen, los candidatos a la alcaldía de Medellín escuchan y comentan, invitar al presidente del Comité Intergremial de Antioquia, a Juan David Pérez, socio en este proyecto, porque la idea hoy es que entre todos sigamos buscando una mejor Medellín. Doctor Juan David. Gracias Juan Carlos. Eh, muy buenos días a todos los asistentes, a los cinco candidatos que nos acompañan. Gracias por aceptar esta invitación del Comité Interremial del Club de la Prensa, a todos los periodistas socios del Club de la Prensa, a todos los gremios afiliados al Comité Interremial de Antioquia y a los invitados especiales y al equipo de colaboradores de cada una de las campañas. Es para nosotros eh, un privilegio este ejercicio, esta alianza. Agradecemos esa invitación que en su momento nos hiciera el Club de la Prensa. El de hoy es un ejercicio imperfecto. Tal como les pasa a ustedes en los debates, hoy nos pasa a nosotros. Es muy complicado en ocho minutos contar, expresar las inquietudes, preocupaciones, planteamientos y propuestas que el sector empresarial antioqueño tiene con respecto a lo que será la próxima Administración Municipal. Pero haremos el ejercicio e intentaremos... Cumpliendo con el reglamento en esos ocho minutos, plantear algunas inquietudes entre líneas de trabajo, infraestructura, desarrollo social e integración territorial y finalmente desarrollo económico. Este comité intergremial quiere con la próxima administración convertir, convertirse en un actor propositivo en la construcción de política pública. Varios gremios nos han aportado ideas los cuales esperamos entregar a ustedes, al, realmente a uno de ustedes, una vez se defina quién es el próximo alcalde de Medellín, como un documento intergremial que esperamos pueda ser utilizado en la construcción y formulación del próximo plan de desarrollo. Y ahí tenemos la primera propuesta, la primera petición o el primer planteamiento. Este comité intergremial quiere ser tenido en cuenta en la formulación del próximo plan de desarrollo. Ofrecemos todo nuestro trabajo, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y si así quien sea electo lo desea, podemos ayudar en esa formulación. A todos nuevamente, mil gracias. Para comenzar a escuchar las propuestas del Comité Integremial de Antioquia, quiero saludar a los candidatos que ya están presentes con nosotros. Lo hago por orden alfabético por su nombre. Está con nosotros el doctor Alonso Salazar Jaramillo, está con nosotros el doctor Federico Gutiérrez Zuloaga, el doctor Gabriel Jaime Rico Betancur, el doctor Héctor Manuel Hoyos y el doctor Juan Carlos Vélez Uribe. ¿Cuál es la metodología? El Integremial, como ustedes ya escucharon al presidente del comité, ha seleccionado tres temas, los cuales serán presentados ante ustedes de forma individual. Después de cada tema, que tiene una versión de ocho minutos, los candidatos cada uno tiene dos minutos para comentar y hacer observaciones sobre lo que acaba de escuchar del intergremial y luego pasaremos al segundo tema, repetiremos la ronda con ustedes de dos minutos cada uno para que hagan sus apreciaciones. Un tercer tema, los comentarios de ustedes y cerramos. Les reitero que esto es un foro. Está establecido por tiempo para que logremos optimizar la jornada de hoy. Y le doy la palabra entonces para iniciar este ejercicio al doctor José Fernando Villegas, vicepresidente primero del comité intergremial con el tema de infraestructura. Doctor José Fernando. Gracias, Juan Carlos. Muy bien, muy buenos días a los señores candidatos, a los asistentes. Tengo ocho minutos para tocar un tema que seguramente me tomaría más. Eh, todos sabemos los problemas que tiene la ciudad de Medellín en, en movilidad. Y en competitividad, el rezago en infraestructura, pues ya es un tema conocido. Todos ustedes tienen una lista de, de obras que están proponiendo. Seguramente con uno de ustedes vamos a tener eh, oportunidad de discutirlas más adelante y de mirar cuál es la que debe ir primero o, y luego las demás en un ejercicio que esperamos que sea técnico más adelante. Hoy lo que queremos nosotros mostrarles es qué tenemos que hacer para que esa tarea nos salga bien, qué no estamos haciendo tan bien y qué tenemos que mejorar. Y para poder eh, explicarles cuál es la propuesta, eh, yo quiero compartir esta gráfica, es una gráfica de cómo nos ven, cómo nos ven por fuera. Esta gráfica es del Foro Económico Mundial, eh, está actualizada para el periodo 2014-2015, y se le preguntó a una serie de empresarios cuáles eran los factores más problemáticos para hacer negocio en Colombia. Mire lo que respondieron. El primer factor es la corrupción. El segundo factor es la inadecuada infraestructura existente en Colombia y el tercero es la deficiente gestión del Estado. Hay muchas más, la regulación tributaria, la criminalidad, los elevados impuestos, pero decidimos concentrarnos en las tres primeras, corrupción, inadecuada infraestructura y deficiente gestión estatal. Y quiero complementar antes de lanzar las propuestas esta gráfica. Esta gráfica nos muestra cómo es la costumbre de contratación en la ciudad de Medellín. Este es el particular, el resultado de lo que va acumulado este año en el 2015 hasta julio 31. Y noten ustedes cómo el rey de la contratación es la contratación directa, con el 64% de los recursos. La norma dice que debería ser policitación pública y la excepción es la contratación directa. Y quiero destacar que, aunque este es el ejercicio que va mostrando este año, los ejercicios que hemos hecho en la Cámara de Comunidad de Infraestructura nos muestran que esa es la costumbre en los últimos años, ni siquiera esta administración, de muchas administraciones en el pasado. Y hay entidades en el orden, del orden nacional, como Instituto Nacional de Vías, que tiene un presupuesto superior a 4 billones de pesos, en donde muestra que la licitación pública puede hacerse en más del 80%, incluso del 90%. Y en esta gráfica también miren algo. Y es que los concursos de méritos apenas llegan al 2%. Los concursos de méritos es la modalidad por la cual se contratan los estudios. Y vamos a ver más adelante la importancia de tener unos buenos estudios eh, en las obras de infraestructura para que nos salgan bien. Me voy a apoyar también en esta gráfica. Y esta gráfica muestra cómo cada vez la malla vial de la ciudad se va deteriorando. La deficiencia de la malla vial pasó en el 2012 del 21% al 33%. Cada vez más la malla vial se deteriora. Aquí tenemos 2.000 kilómetros de vía carril. Es un patrimonio importantísimo. Y para los que no sean técnicos, les voy a contar algo. Hacer mantenimiento preventivo, como en todas las áreas, en ingeniería, es mucho más eficiente que hacerlo el curativo. Eh, está probado no solamente a nivel mundial sino a nivel local en Colombia que hacer mantenimiento preventivo trae ahorros del 500%, o sea nos cuesta una quinta parte eh, mantener las vías si lo hacemos de forma preventiva. Miremos abajo también ya la cifra muy conocida 1.2 millones eh, 200 mil vehículos que hay ya en la ciudad de Medellín rodando entre carros y motos y eso qué trae pues trae que los vehículos han venido creciendo en los últimos años del orden del 8, el 7.8, el año pasado creció el 4.5, eh, que es un crecimiento muy importante y las proyecciones nos permiten decir que va a seguir creciendo. Simplemente que si miramos cuánto crece la malla vial de la ciudad, la malla vial de la ciudad en los últimos años nunca ha crecido más del 1%, ¿verdad? que si no hacemos algo, pues la ciudad va a colapsar. Y reforzar con una… la información que hay a la derecha y es… ¿Qué impacto tiene eso en la accidentalidad? O sea, la accidentalidad es el año 2014, solamente donde registraron muertes: 138 peatones, 125 motociclistas, 14 vehículos y 12 en bicicleta. Eh, digamos que el problema de la accidentalidad inclusive es un problema de salud pública. Uno, ahí están solamente registrados los que tuvieron accidentes fatales. Pero hay que ver: la red hospitalaria de la ciudad de Medellín los fines de semana no da abasto para poder atender los accidentes en automotores. Digamos que esto de abre bocas para contar y justificar las propuestas que traemos a continuación. Hablamos entonces que el mayor problema de percepción para poder hacer negocio es la corrupción. Propuestas concretas para corrupción, señores. Lo primero, la opción de un pliego tipo para contratación de obras y elaboración de estudios de interventoría. Increíble en la ciudad de Medellín, como en toda Colombia, o en la ciudad de Medellín casi que hay un pliego de condiciones por cada proceso. Y eso, esa discrecionalidad que claro, a los funcionarios no nos gusta, nos parece que tenemos que hacer un esfuerzo grande en tener un pliego tipo, con, eh, colaboraríamos para poder tener ese pliego típico y discutirlo y que lo utilizaran en el municipio de Medellín para todo tipo de, contrat de contratación. Vimos la contratación directa, se puede reducir, la ley dice que esa es la excepción, no la regla, hay que reducir la contratación directa en el municipio de Medellín, estamos en el 64%, tenemos que reducirlo a límites eh, de, por debajo del 10%. Y proponemos fortalecer la institucionalidad. ¿Cómo? Buscando mayor capacitación y formación de los funcionarios públicos. Necesitamos, la te, las tecnologías han avanzado, la ley ha cambiado mucho y nosotros necesitamos que los funcionarios estén, eh, digamos, en el estado del arte de lo que es la ingeniería. En materia de eficiencia de la gestión estatal, un ejercicio que en la región ha funcionado muy bien y nosotros proponemos que lo sigan, es esa integración permanente entre la Gobernación y la Alcaldía. Les voy a contar casos concretos. Gracias a ese trabajo conjunto, obras como Autopistas de la Prosperidad fueron posibles, obras como el Túnel del Toyo, o para mencionar, por ejemplo, los 4.1 kilómetros de acceso al Puente Occidente. Tres obras que son realidad, que se están ejecutando y que se hicieron gracias a esa integración que hay entre la Gobernación y la Alcaldía. Proponemos también la creación de la dirección de compras y contratación. Esto es moderno, esto es lo que están haciendo los grandes grupos empresariales, esto se puede hacer en la administración pública y es centralizar toda la gestión de compras y de licitaciones en una sola secretaría para que sea visible, para que sea manejada por personal muy capacitado. La elaboración de, y ejecución de planes integrales de movilidad, de logística y algo importante, de drenaje urbano. El tema del drenaje urbano... Es responsabilidad del municipio de Medellín, es responsabilidad de todos los municipios. Hay una característica especial de, de la ciudad de Medellín y es que por su característica de valle todas las aguas lluvias llegan hacia el río Medellín. El río Medellín no tiene capacidad ilimitada. Súmenle la esto el cambio climático. Entonces, empecemos desde ya a mirar cómo vamos a manejar. Todo el tema del drenaje urbano, en un proceso de urbanización que ha mostrado que no tiene, no no, 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 para, sigue, continúa. En la medida en que hay más urbanización, pues el drenaje urbano sufre más, el agua se infiltra menos y llega más rápidamente al río Medellín. Eh, y un tema técnico que luego lo tocaremos más adelante con quien quede electo, es derogar una circular que le ha causado mucho. Problema no solamente al sector de la construcción, sino a la ciudad de Medellín, la circular de imprevistos de la alcaldía. Un tema que tendremos que tocar más adelante, pero los dejo para que queden ahí en el inconsciente de ustedes y lo podamos tocar. Finalmente, para afrontar la inadecuada infraestructura existente, proponemos lo siguiente: quien sea alcalde de Medellín tiene que liderar la conexión vehicular y férrea del área metropolitana con el oriente cercano. Y tiene que encargarse también de planear los empalmes viales urbanos con autopistas de la prosperidad. No puede ser que la ciudad de Medellín va a ser el cuello de botella cuando tengamos las autopistas construidas. Tenemos que mejorar intercambios viales metropolitanos y dar continuidad a corredores interrumpidos. Muchos de ustedes ya lo han mencionado, solo por recordar acá la, la regional hacia el norte, la carrera 65, la carrera 70, la calle 10. Bueno, el mantenimiento preventivo, como lo dije ahora, nos cuesta una quinta parte si lo hacemos en forma preventiva, para que la malla vía no se nos deteriore. Eh, importante actualizar las especificaciones de construcción de vías del área metropolitana del Valle otros Nosotros tenemos, no tenemos un una manual de especificaciones, estamos utilizando el Vías, entonces estamos haciendo vías con características de vías troncales en barrios. Eso es un uso inadecuado de los recursos. Podemos, eh, digamos, optimizar mucho eso, pero importante es que podemos, eh, podemos en estas especificaciones implementar tecnologías que están ya a disposición por las empresas locales. Y finalmente, la red de ciclovías y la red peatonal con énfasis en seguridad de ciclistas y peatones. Estamos de acuerdo con ese tipo de movilidad, tiene que estar articulado pero que no vayan en detrimento del resto de movilidades. Nos parece que no es adecuado cuando cogemos las, las, las vías actuales vehiculares y las tratamos de acondicionar para ciclovías. Deben ser vías diseñadas especialmente, lo mismo que las ciclovías, pero haciendo énfasis en la seguridad y particularmente en zonas de tráfico calmado, que incluso puede eh, implicar viaductos sobre el río Medellín. Eso es todo, muchísimas gracias. Cumplí con los ocho minutos, Juan Carlos. Muy amable al doctor José Fernando Villlega, vicepresidente primero del tema de infraestructura. La idea es que también los candidatos que tuvieron en su mano la presentación que estuvo eh, exponiendo el doctor José Fernando, pues durante dos minutos cada uno de ellos nos dé su opinión sobre lo que piensa de esta propuesta inicial. Por supuesto, no va a ser en profundidad, no va a quedar resuelto, pero es un primer toque de lo que ellos sienten ha sido este primer aporte. Como ustedes ven, pusimos un micrófono y tienen ahí en la pantalla los dos minutos que tienen cada uno. Vamos a pedirles que respondan en orden que está el tarjetón. La registraduría pues así lo sorteó, entonces le pedimos a cada uno que en dos minutos nos dé su opinión sobre lo que acaban de escuchar. Comenzamos entonces con el candidato Gabriel Jaime Rico Betancourt, que tiene dos minutos a partir de este momento. Gabriel, por favor. Muchas notas. Con lo muy buenos días para todos y cada uno de ustedes y para los compañeros que estamos en esta contienda electoral para la gente que se encuentra en las casas. Pues si en ocho minutos es difícil, en dos sí que es menos, porque casi que a uno lo que le toca decir es sí, 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 y vamos a estudiar esto. Por supuesto que todas las cosas que ustedes han planteado son las preocupaciones que todos tenemos, partiendo incluso de las bases de cómo trabajar desde el principio con el tema de combatir la corrupción hasta cómo planificar los conceptos de infraestructura y cómo hacer la conectividad de Medellín con el Valle de la Urra, con el Departamento de Antioquia y con Colombia. Son muchos los temas incluso que se tendrían que trabajar de la mano con los temas de infraestructura y muchos otros que ustedes incluso no han tocado eh, en el tema de infraestructura también interno dentro de la ciudad, los temas de la movilidad dentro de la ciudad para que la movilidad pueda tener incluso una velocidad comercial para que puedan existir las infraestructuras también internas que existen dentro de la ciudad de Medellín, pues hace parte también de ese mismo proceso. Las grandes obras de infraestructura que se tienen que hacer en Medellín, que generan una conectividad de los cuales en los últimos 25 años ha estado la ciudad completamente atrasada en el tema de infraestructura. Es que en los últimos 25 años, a excepción de lo que se ha hecho en esta administración, solamente tres grandes obras. El puente de la 4 Sur que lo hizo Alonso Salazar. El puente de... El intercambio de la Guacatala, que lo hizo en la administración de Sergio Naranjo junto con el puente de Punto Cero, pero de resto han sido simplemente temas de ampliación de obras. Porque no le hemos pasado muchas veces enunciando las obras, y hay un dossier desde hace más de 50 años de todas las obras que en Medellín y el departamento se tienen que hacer y no se hacen. ¿Cuánto hace que estamos en la discusión del túnel de Oriente? ¿Cuánto hace que estamos en la cantidad de discusiones que hay? Y eso también tiene que reflexionar en el liderazgo que tenemos nosotros en ese trabajo en equipo del sector privado y del sector público para poder hacer que lo que se ha planificado, que está ejecutado, por lo menos en la mente de todos ustedes, de lo que es la perspectiva hacia el futuro, se pueda ejecutar y hoy no se hace. Eso es lo que yo creo. Hay que a todo lo que ustedes están planteando, claro que sí, que unos temas más, que hay soluciones, que no, que este tema, que cómo se le baja con la mejor intención, pero lo importante es recuperar el liderazgo y más en estos temas de infraestructura que hemos perdido en el pasado. Gracias, Gabriel. Vamos ahora al candidato Alonso Salazar Ramayo, Alonso Salazar. Buenos días, un cordial saludo a los compañeros de debate, a los asistentes aquí al auditorio. Muchas gracias al Club de Prensa, al Comité Intergremial, por la organización de, de este evento. Un saludo a toda la gente que está al frente de los televisores. Hay un tema que yo quiero resaltar aquí, lo iba a resaltar como un vacío de la discusión, pero está por lo menos en, en el tema de la Cámara de la Infraestructura, que es el tema de la confianza pública y de la confianza social para el desarrollo y el desarrollo especialmente de la infraestructura. Estas eh, descripciones de criminalidad y corrupción y factores conexos como uno de los grandes factores que entorpecen el desarrollo, creo que debiera ser prioritario en la discusión de la agenda. Cuando se publica en una revista colombiana que un exalcalde y hoy candidato ha comprado un inmenso cementerio aquí en el Oriente con unos dineros eh, alucinantes, esta sociedad debiera estremecerse, pero en realidad pasa como muy suavemente esos debates. Pues bien, el tema de la obra pública está cruzado absolutamente por eso. He hablado con todos los constructores, he hablado con los constructores de vivienda y hoy están vacunados en todo este territorio. Corrupción, seguridad y posibilidades de desarrollo están estrictamente conectados. Discutir el conjunto de obras es posible, que, que se prioriza, creo que hay que entrar rápido al mundo de las APPs, sobre todo para el desarrollo del sistema metro, para el desarrollo del tren de cercanías, hay empresas que tienen interés, hay que terminar de desarrollar una trama vial, hicimos bastante más de lo que el doctor Gabriel Jaime describió, empezamos todo el proceso de acceso al túnel de Occidente. Le propongo a todos los gremios renovar el plan vial de Medellín con enfoque novedoso. Entre otras cosas, el gran desafío de cómo empatar el túnel de oriente con la ciudad y con esa rama, trama compleja que se ha ido gestionando para el desarrollo regional. ¿Por qué un comité intergremial? Para que lo que se deduzca tenga plena vigencia y no sea el proyecto de un alcalde. Muchas gracias. Le agradecemos al candidato Alonso Salazar. Invitamos ahora al doctor Eugenio Prieto, que se encuentra con nosotros. Buenos días para todos y para todas. Un saludo muy cordial. Eh, a todas y a todos los televidentes, a quienes nos acompañan, a mis compañeros, Federico, Juan Carlos, Héctor, Alonso, Gabriel Jaime. Bueno, a mí me, me parece muy válido el planteamiento, lo he dicho en diferentes momentos. Voy a comenzar por el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción, yo quiero hablar desde Santa Teresa, eh, es tan corrupto quien paga por la peca como quien peca por la paga. Y a mí me parece que hay que buscar reconstruir la confianza desde los dos enfoques. Uno, tenemos toda la disposición y toda la voluntad de tener una mesa de trabajo permanente, técnica, de seguimiento a la elaboración de los pliegos, pero también quisiéramos que en los gremios, cuando haya fallos y sentencias donde estén eh, organizaciones que pertenezcan a los gremios, también se anuncien y se hagan unas sanciones drásticas en estos gremios. Segundo, comparto el tema de la seguridad vial, fundamental para cualquier desarrollo. Nosotros estamos hablando de un concepto de movilidad que no valora la movilidad humana, la movilidad vial. Por cada una eh, de esas personas que fallece, tres personas quedan en situación de discapacidad de por vida. Así que hay que trabajar muy fuerte en ese concepto y vamos a hacer que todos los proyectos que se trabajen en la ciudad de infraestructura incluyan muy bien el tema de la seguridad vial y que haya un diálogo para todos esos acuerdos que se tienen que hacer para la movilidad segura, no motorizada, fundamentalmente de peatones y de ciclistas. Tercero, el plan logístico del Valle de la Urrá, ya nada más espera, doctor Villegas, y tiene que construirse los dos centros logísticos del sur y del norte del Valle de la Urrá y hacer un gran acuerdo con el sector productivo para en qué momento vamos a hacer el cargue y el descargue en la ciudad, pero fundamentalmente para que también acojamos los planes eh, eh, logísticos que se hagan en la Urra Sur y en la Urra Norte y el plan estratégico de Medellín y el área metropolitana, con esos dos planes estratégicos del Sur y el Norte del Valle de la Urra. Y tercero, pues obviamente integrar todas las obras que tengan que ver con el Departamento de Antioquia y con el Valle de la Urrá. Yo creo en la necesidad de que quienes estén participando de este proceso, le garanticen a la ciudadanía que la Alianza Medellín-Antioquia será institucional, independiente de las personas. Y en ese orden de ideas nos comprometemos con ese proceso, porque Medellín debe ser solidaria con el desarrollo de Antioquia. Muy amable doctor Eugenio, invito ahora al doctor Héctor Hoyos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación al Comité Intergremial, al Club de la Prensa. Saludo muy especial a mis compañeros candidatos y a todos los presentes. Eh, yo soy un hombre que, que se me ha tildado que soy enemigo del desarrollo por cuanto he dicho de, en todos los eventos en los que he participado, que la prioridad es el la ejecución del presupuesto para las personas. Tengo una sensibilidad social que me hace pensar más en las personas que en las obras, pero no soy enemigo del desarrollo. Soy amigo del desarrollo, pero el desarrollo que sirve a las personas y que sea realmente planeado. Hoy se han hecho una serie de obras de infraestructura que realmente no han servido para el desembotellamiento de la ciudad. Hay una serie de puentes que se han hecho en la ciudad. Eh, recientemente que, que, que no tienen un desarrollo importante para la infraestructura porque no ha servido realmente para, creo yo, para los fines que se han construido. Es muy lamentable, muy lamentable que hoy en la ciudad de Medellín la contratación sea una contratación directa, cuando toda la normatividad existente en el país lo que atiende es que haya una democratización en la participación de las obras de infraestructura y que tienen que ser por licitación pública. Esto hace pensar que estas contrataciones directas lo que hacen es eh, el pago, de alguna forma, mmm, políticos de quienes han llegado a administrar la ciudad porque eh, adquieren compromisos en su campaña política. Esto es muy lamentable realmente y yo pienso que nosotros tenemos que tener una real planeación antes de ejecutar un proyecto, un presupuesto tan importante como es el de Medellín. Con relación a las eh, obras, que soy amigo yo de, de peatonalización y las ciclorrutas, lastimosamente no hay en, en Medellín un espacio adecuado para que hayan eh, vías exclusivas para bicicletas, entonces hay que adecuar las vías existentes para quienes quieren transportarse y una movilidad eh, ágil y segura en bicicleta. Muchísimas gracias, gracias doctor Héctor, muy amable. Invitamos ahora al candidato Federico Gutiérrez. Bueno, muy buenos días eh, pues para todos. Yo quiero agradecerle al Comité Intergremial, al Club de la Prensa y a Telemedellín, pues por transmitir este evento que me parece que es muy importante. Lo que necesita la ciudad hoy es justamente debate de cuáles son las propuestas de cada uno de nosotros. Eh, yo valoro mucho esta propuesta que hace hoy el Comité Intergremial. En cabeza de José Fernando Ángel en materia de José Fernando Villegas en materia de infraestructura. Diría lo siguiente. Primero, lucha contra la corrupción. Efectivamente, un 64% de contratación directa es muy alta. Hay que reducirla. Y que sean cada vez más eficaces los elementos que instrumentalicen una contratación mucho más eficiente y más transparente. Ese tiene que ser un compromiso de nosotros. Vamos en orden de la presentación. Hablamos de la malla vial. Se ha disminuido el presupuesto de mantenimiento de malla vial. Para que la ciudad funcione bien se necesitan entre 60 y 70 mil millones de pesos anuales y tendremos que garantizarlo porque si no cada vez será peor la inversión y mayor... Para restablecer una buena malla vial para la ciudad de Medellín, lo coincidimos. Las obras de infraestructura. Medellín tiene que plantear urgente la consolidación de un sistema integrado de transporte donde el eje de la 80 a través del tranvía sea una realidad, donde tengamos la posibilidad de construir el tranvía de Picachito, donde tenemos que mirar también dentro del eje vial del río cómo se debe continuar en sentido sur-norte cuando la gente choca contra Moravia, seguir hasta la autopista Medellín-Bogotá o sea hasta Zamora. Carril adicional en los puentes sobre el río que ese es el problema cuando se entra a las orejas y la conectividad regional vamos a estar a pocos kilómetros de la boca del túnel cuando esté la estación Alejandro chavarría del tranvía de ayacucho hay que hacer una alianza público-privada que es una herramienta de la cual hay que avanzar hay que echar mano para poder conectarnos con el oriente antioqueño continuar el tranvía y tener un tren ligero que una los municipios más importantes del del oriente antioqueño. Tenemos que tomar decisiones frente al tren de cercanías, frente al tren multipropósito. La ciudad tiene que avanzar. Los recursos son los recursos son importantes, pero no son infinitos. Tenemos que priorizar. Y una herramienta con la cual tenemos que utilizarla de manera fundamental son las alianzas público-privadas de manera eficiente, transparente y que la infraestructura en la ciudad pueda avanzar. Muy amable candidato Férico Gutiérrez. Cerramos esta ronda hablando de la propuesta del Gremial con el candidato Juan Carlos Vélez Uribe. Bueno, un saludo muy cordial a todos. Gracias por esta invitación del Club de Prensa de Telemedellín, del Intergremial y un saludo muy cordial a mis compañeros en esta lucha por la alcaldía de Medellín. En lo que respecta a la lucha contra la corrupción, yo ya tengo una experiencia en ese sentido. Cuando fui director de la Aeronáutica Civil, de acuerdo a la calificación de la Corporación Transparencia por Colombia, la aeronáutica civil era una de las entidades más corruptas que había en el país. Cuando yo salí, la entregué en el puesto 14, entre 162 entidades evaluadas. Y de acuerdo a esa calificación, eh, entre el puesto 1 y el puesto 20 es una entidad de mínimo riesgo de corrupción. Vamos a trabajar duro contra la corrupción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vincular mucho a control interno en los procesos de contratación. Segundo, fundamental, mejorar el clima organizacional que hoy se vive en el municipio de Medellín, porque esa es la primera puerta a la corrupción. Y tercero, vamos a vincul vincular a una universidad o a varias universidades en la vigilancia y la veduría de los procesos de contratación. Es decir, estas contrataciones directas que estamos viendo hoy en el municipio, donde un 70% se hacen de esa manera, hay que reducir sustancialmente ese porcentaje. Y en materia de obras de infraestructura, claro, tenemos muchas obras, muchas las han mencionado aquí los compañeros, pero lo importante es cómo las vamos a hacer. Hay recursos. Por eso, en primer lugar, vamos a implementar una política de austeridad para disponer de recursos. Y eso implicará dos cosas importantes para la ciudad. Primero, la reglamentación. De la participación en plusvalía y segundo, la consolidación de las alianzas público-privadas. Por ejemplo, el tranvía de la 80 lo vamos a hacer a través de la combinación de la participación en plusvalía y de las alianzas público-privadas como puede ser también la vía a San Antonio de Prado y otras obras de infraestructura de la ciudad. Muy Muchas amable gracias. candidato Juan Carlos Vélez, de esta forma cerramos el primer bloque, el tema de infraestructura. Recuerden que estamos en el foro, los gremios proponen, los candidatos escuchan y comentan un ejercicio convocado por el Club de la Prensa, el Comité Intergremial de Antioquia y Telemedellín. Después de un mensaje venimos con dos temas más, sigan en sintonía de Telemedellín. Regresamos en directo del Auditorio Panamericano en la Ciudad de Medellín con el foro Los Gremios Propone, un ejercicio con los candidatos a la Alcaldía de la Ciudad, foro organizado por el Comité Intergremial de Antioquia, el Club de la Prensa y Telemedellín. Ya hicimos un primer bloque con el tema de infraestructura, vamos a avanzar con un tema en este segundo bloque que es el tema de desarrollo social e integración territorial. Para ello invito al Vicepresidente Segundo del Comité Intergremial de Antioquia, al Doctor Jorge Alberto Calle. Muy buenos días, eh, muchísimas gracias a ustedes, señores candidatos, por estar aquí con nosotros. Valoramos inclusive el, el tema de ese arrojo porque, pues de todas maneras, si ser alcalde de Medellín es difícil, me imagino que ser candidato lo es un poco más. Eh, en el tema de desarrollo social e integración territorial, pues nosotros hemos querido eh, recoger algunas inquietudes que venimos trabajando desde el Comité Intergremial en lo que es el tema de la apropiación en principio de los espacios educativos eh, nosotros en medellín hemos sido eh, ejemplo eh, digamos de, de desarrollo en temas de infraestructura educativa y pues definitivamente eh, podemos llegar a un liderazgo nacional en el tema de infraestructura hay unos elementos importantes que destacar y es eh, el aforo que se tiene para el sector educación dentro del plan cuatrienal de inversiones. Sí, en un aforo, digamos, de presupuesto total, solamente medido desde el plan de desarrollo de Medellín 2012-2015, podemos decir que de los 12 billones de pesos que se tiene simplemente aforado para el, el plan cuatrienal de inversiones, pues el 25% está dedicado a la educación, cosa que obviamente eh, se le celebramos todos los antioqueños. Hay unos elementos adicionales eh, y es en el tema, digamos, de la infraestructura que nosotros tenemos en, el, eh, en la ciudad de Medellín. Tenemos una infraestructura muy adecuada, digamos, que ha venido navegando en términos de los parques, biblioteca, las eh, 20 unidades de vida articuladas, los museos, los espacios culturales. Eh, las instituciones oficiales y privadas, los hogares, buen comienzo, las ludotecas, por decir algunas. sí. Eh, lo que eventualmente nos, nos inquieta y sería un, un buen elemento para que ustedes tengan en cuenta es que cuando nosotros, por ejemplo, eh, estamos hablando de, de las pruebas pisa, pues ya el desempeño con respecto a las pruebas en el tema de lectura de matemáticas y de ciencias, pues no se compadece con la infraestructura tan importante que nosotros tenemos en este sentido. Inclusive eh, si nosotros eh, recogemos eh, unos elementos eh, como lo es eh, el, el tema de las pruebas, saber 11, nosotros estamos en el puesto 11 entre 32 capitales eh, de, de la nación y estamos de puesto 28 entre las 70 ciudades evaluadas. Es decir, eh, por encima de nosotros, y si ustedes eh, lo pueden ver, nosotros estamos eh, eh, en este puesto y por encima de nosotros están ciudades como Tunja, con un presupuesto, un aforo de presupuesto de 514 mil millones de pesos y dedica el 45% al tema educativo. O ciudades como Manizales, Pereira. Eh, con eh, presupuestos inferiores, con un destacado puesto en, en estas pruebas. Entonces, digamos que el, el, la reflexión básica va hacia, hacia estos elementos. Primero, eh, cómo nosotros aprovechar esta infraestructura para formar y promover ciudadanos más pacíficos, más tolerantes, más educados, en resumen, más globales cómo apropiarnos realmente de esta infraestructura para la promoción de ese relacionamiento en, 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 en espacios creativos. Finalmente, eh, la política que, que nos gustaría y que nos gustaría que nos, que nos comentaran ahora es, será el tema de seguir necesariamente desarrollando infraestructura o apropiar los espacios que tenemos y llenarlos de contenidos para unos ciudadanos más competentes. Eh, Digamos, en, en periodos pasados están abiertas esos espacios del Parque Explora, Parque Los Deseos, eh, el mismo eh, parque que está eh, de los pies descalzos, y las instituciones educativas podían llegar libremente a estos espacios con unos programas de la ciudadanía. Hoy, pues sin embargo, la cosa se ha ido complicando un poco e inclusive si las instituciones educativas tienen que accesar, eventualmente los estudiantes tienen que, obviamente, pagar por esos servicios. Otro tema fundamental, para nosotros eh, dramático, el tema de la ciudadanía vulnerable. Es un tema eh, complicado. Recientemente, en 2014, la Universidad de Antioquia hizo un estudio de caracterización donde se tienen 3.250 personas en situación de habitantes de calle. Es un problema complejo, es un problema que lo sabemos de difícil solución, es un problema que que realmente hay que ser muy innovadores y muy creativos en la solución del problema, pero es un problema de salud pública, es un problema de ciudadanos nuestros enfermos y es un problema que realmente eh, excede las capacidades del municipio. Tenemos el 45% perteneciente a, al municipio de Medellín y el 55% que pertenece a otros municipios. El aforo de presupuesto es que eh, la ciudad invierte, digamos, en el tratamiento de estos problemas 39 mil millones de pesos anuales y tiene herramientas para hacerlo y cuenta con el sistema de atención al habitante de la calle. Pero realmente está lejos de una solución eficaz porque si nosotros miramos de los ingresos que tienen los habitantes de calle, vemos que cerca del 96% están entre mil y 50 mil pesos diarios, ¿sí? pero el 46.8% de ese ingreso que reciben, el 46% de estos habitantes, digamos que lo invierte en el tema del de, eh, consumo de sustancias psicoactivas. Es un tema de difícil solución, pero es importante preguntarnos cómo la sociedad, a través de su municipalidad, se apropia al problema y no lo trata como un tema marginal. Nosotros hemos visto recientemente en el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de Turismo, que finalmente nosotros adecuamos y digamos que reubicamos eh, las personas, habitantes de calle de ciertos sectores, pero finalmente el problema permanece. Está bien que nosotros los hayamos visibilizado, pero definitivamente es importante que esta tarea, que no es fácil, por todo el tema jurídico que está alrededor de ellos, lo podamos tratar. Por último. Eh, nosotros queremos tratar un tema fundamental y es el tema de integración territorial. El tema de integración territorial nosotros la hemos analizado desde un punto de vista en el cual muchos de los insumos que utiliza Medellín provienen de las subregiones de Antioquia. Ahora yo me alegraba mucho de, de, de que estábamos hablando del, del túnel del oriente y de unos temas de infraestructura, pero si nosotros somos conscientes, pues nosotros tenemos una gran cantidad y una gran capacidad en las subregiones de Antioquia que Medellín ha pasado tímidamente, digamos, por la apropiación de esos escenarios. El tema del aeropuerto José María Córdoba es un tema que realmente le ha servido a Medellín, que tiene unos beneficios importantísimos por ser una ciudad de eventos y convenciones, pero que definitivamente Medellín ha sido muy tímida. Al, al apropiarse de esa infraestructura que es la que le garantiza una gran cantidad de, de elementos de competitividad, el tema de la hidroenergía de Antioquia está en las otras subregiones. Nosotros hoy estamos proveyendo el 30,5% de la energía del país con 4.738 megavatios instalados. Todo el tema del agua para consumo humano, la despensa alimentaria. En muchos territorios de Antioquia mandan, los, mandan eh, el tema alimentario y se los devuelven con el valor agregado a las plazas minoristas y mayoristas de los municipios. El tema de insumos para materiales de la construcción y materias primas. Aquí es un elemento fundamental y es hay que crear una mesa de articulación regional, el tema de, de la alineación, digamos, eh, de los usos del suelo con el plan de ordenamiento territorial de Medellín. Es que recordemos que nosotros estamos en una integración regional y pareciera que el POT de Medellín está únicamente confinado a la ciudad de Medellín y no tiene realmente un relacionamiento con las subregiones, inclusive en un momento dado más cercanas, pero obviamente eh, eh, en los temas grandes. Celebramos las inversiones del de, eh, túnel del Toyo, que Medellín aporta 520 mil millones de pesos, autopista para la prosperidad. Que Medellín aporta 400 mil millones de pesos, pero definitivamente con un Gini de punto 53 en Antioquia y de punto 52 en Medellín, donde nosotros sentamos, digamos, el primer puesto en inequidad, es importante que la principal capital de Antioquia, obviamente, pueda integrarse a los municipios y a las subregiones. Y por último. Es importante destacar, y lo dejamos ahí, eh, eh, digamos, en el, en el tintero, el rol que empresas públicas de Medellín juega con el tema del desarrollo de las regiones. Es muy importante que haya un conglomerado empresarial, pero definitivamente el tema de los servicios públicos, más allá de ser un elemento, digamos, de explotación comercial, sea un tema realmente de desarrollo del capital humano y regional. Muchas gracias. Le agradecemos a Jorge Alberto Calle, vicepresidente segundo del Comité Integremial, por su exposición en el tema Desarrollo Social e Integración Territorial. Les informo que en este momento somos tendencia en Twitter en Medellín. No dejen de participar, el hashtag Medellín Elige. Vamos ahora a escuchar los comentarios de los candidatos. Para ser más equitativos, perrotemos pues, el tarjetón y comencemos ahora por el segundo en el tarjetón y así nos vamos moviendo. Le doy entonces la palabra al doctor Alonso para que iniciemos esta ronda, candidato, por favor. Sí, definitivamente el tema de la integración geográfica, de la integración del, del Valle de Aburrá, de la integración de los valles y de la integración de Antioquia, es uno de los desafíos más apasionantes que enfrentamos los antioqueños hoy en día. En primer lugar, creo que es sustancial mantener una política en la que, como lo hicimos en la administración pasada, no tengamos temor en comprometer recursos del municipio de Medellín en el desarrollo de Antioquia. Eh, todo esto se inició con el proyecto de autovías de la montaña liderados por gremios, especialmente por la, por la Cámara de Comercio. En segundo lugar, en el área metropolitana hay que seguir con una dinámica en la que insistamos en que el desarrollo de Bello le sirve a Medellín, el de Medellín le sirve a Copacabana y viceversa. En tercer lugar, que empresas públicas de Medellín debe redefinirse solo en un concepto, no en el de la propiedad como a veces aseguran por ahí que he planteado, sino en el del objeto social y las prioridades de inversión. Yo propongo esencialmente que EPM amplíe porta, portafolio de servicios a sistemas férreos, eléctricos y haga grandes inversiones en esa materia en la región. En segundo lugar, que después de equilibrar las tarifas, después de Antioquia Iluminada, como lo hicimos con Federico Restrepo como gerente de EPM, mi alcaldía, nos vamos a la potabilización, a la potabilización de este departamento como un programa urgente. La concepción global del desarrollo implica cada vez más interactividad de gremios, de regiones y del departamento en su conjunto. E hicimos un desatazo histórico en la infraestructura educativa de esta ciudad que era vergonzosa, igual en salud. Ahora tenemos el desafío extraordinario en ambos campos de avanzar en el tema de calidad y pertinencia. Gracias, candidato Alonso. Invito ahora al candidato Eugenio Prieto. César si en el tarjetón ustedes, pues también, tampoco hay que llamarlo Espero claro que Dios nos dé el poder, de la, el poder de la síntesis para poder decir en dos minutos tanta cosa. Eh, lo primero es la integración territorial, sin ella no es posible eh, frenar la presión eh, de la gente que viene de las subregiones del departamento. Eh, lo segundo, ratifico, la alianza Medellín-Antioquia debe ser institucional. Lo tercero, la mirada de largo plazo, se acabó el plan estratégico de Antioquia, hay que revivirlo, hay que revivir la comisión tripartita y hay que hacer una articulación con los planes estratégicos de la URRA Sur y de la URRA Norte. Y, Invito, como invito a todo el intergremial, a que formen parte de nuestro plan de desarrollo, como lo dijimos también con la Cámara Colombiana de Infraestructura. El segundo punto la población vulnerable es fundamentalmente las personas que están y que llamamos habitantes de calle. Es el último eslabón de una dificultad, una problemática nacional. Este país antes era solamente productor, hoy también es consumidor. La lucha contra el narcotráfico nos llevó a que dejaran una gran parte de la oferta acá, en un mercado interno, y se están carcomiendo el tejido social de nuestra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y hay que dar una lucha frontal contra esas redes del microtráfico y el tráfico de estupefacientes. Y del otro lado tenderemos la mano para tener una institución en Medellín que nos permita llevar a una especie de granjas a estas personas con psiquiatras que nos permitan declararlos temporalmente interdictos, rehabilitarlos obviamente con un tamizaje y fundamentalmente vamos a buscar sus familias para que Medellín reencuentre la ruta fundamental de que todos son seres humanos y en ese orden de ideas no haya una lucha con el espacio público. Y el tema de los espacios educativos, coincidimos totalmente. Nosotros proponemos que las escuelas y colegios de Medellín públicos y con los que hagamos convenios privados estén abiertos de 6 de la tarde a 9 de la noche y todos los fines de semana para apropiación ciudadana de esos espacios recreativos, deportivos, culturales, pero fundamentalmente formativos y educativos. Debemos llevar la educación al territorio. Y tendré un gran consejo rector de la educación en Antioquia, en Medellín, con una conversación con Antioquia, fundamentalmente de personas de, la, de, la, de los entes públicos, privados y obviamente tejer ahí el largo plazo de la educación con calidad, cobertura y pertinencia. Muy amable candidato Eugenio Prieto, invito ahora al doctor Héctor Hoyos. Bueno, celebro que pareciera que, que el doctor Jorge Alberto hubiera tomado de mi programa de gobierno todo lo que ha dicho. Eh, he hablado realmente de, 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 de la... La brecha que hay entre los espacios de infraestructura, los parques de biblioteca, que son unos, unas moles de infraestructura que permanecen vacíos. Eh, eso, eso no es lo deseable. Yo he hablado de la educación como un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudadanía de Medellín. Necesitamos más calidad y cerrar esa brecha que existe entre la educación pública y la educación privada porque necesitamos invertir en los jóvenes. Yo creo que unos jóvenes educados son menos factibles que sean cooptados por la delincuencia de esta ciudad y por la drogadicción. De ahí uno de los elementos importantes o de las causas importantes por las que hay tanto habitante de calle, es precisamente por esa drogadicción. Esa drogadicción donde eh, los habitantes de calle hoy tienen en su propio refugio, eh, en las orillas del río Medellín, las plazas de vicio y donde no hemos hecho nada. Hay que hacer un trabajo con la familia de esta gente. Esta gente son enfermos, no son delincuentes, son enfermos y hay que tratarlos como tal. Y tiene que haber un grupo interdisciplinario por parte del municipio de Medellín que trabaje con ellos mismos, porque ellos quieren salir de esta situación, que trabaje con la familia y que trabaje con el municipio de Medellín. No basta bañarlos y darles alimento y esconderlos cuando hay eventos internacionales para solucionar su problema. Hay que trabajar conjuntamente, no solo con la familia, sino con... Con ellos mismos, ellos quieren salir adelante. El problema de movilidad también lo he dicho yo en repetidas ocasiones: eso no es un problema de Medellín, es un problema regional y, como tal, hay que asumirlo porque no nos basta con solucionar el problema del centro de Medellín cuando los otros municipios están trayendo el transporte público al centro de Medellín y están congestionando la ciudad. Gracias, candidato Héctor. Invito ahora al candidato Federico Gutiérrez. Medellín hizo una apuesta en materia educativa. Lleva 12 años de una inversión sostenida de los últimos tres gobiernos. Hemos mejorado en infraestructura. En cobertura, pero tenemos que dar el gran salto en calidad educativa. Una educación de calidad es lo único que nos permite romper el círculo vicioso de la violencia y de la pobreza, y ahí tenemos que concentrarnos. Pero también garantizar acceso a la educación superior. Miles y miles de jóvenes se nos quedan por fuera del sistema educativo. Tenemos que garantizar pertinencia, y ahí me parece muy importante este foro y una vez para plantear una gran alianza entre el sector público entre el sector privado y entre el sector académico, porque hay que redefinir básicamente a qué tipo de técnicas, tecnologías y carreras profesionales le vamos a apuntar para que nuestros jóvenes tengan no solo educación de buena calidad, sino un empleo de buena calidad y donde puedan hacer parte del desarrollo económico de la ciudad y desarrollar sus vidas. Y ahí nosotros nos vamos a enfocar. La integración regional, pues la educación es uno de sus grandes procesos y también tenemos que concentrarnos. No podemos seguir hablando solo de Medellín, tenemos que integrar el concepto de área, metropolitana y de región. Hay una apuesta importante hoy con temas como los de Urabá, donde tenemos también que concentrarnos. De acuerdo con la decisión que tomó el actual alcalde en invertir recursos de Medellín en el túnel del Toyo, el compromiso para los próximos cuatro años son 250 mil millones de pesos, los cuales respetaré y sobre todo haremos parte de esa obra. Pero hay que jugar también y hay que tener muy claro que empresas públicas de Medellín será parte esencial en el desarrollo de la región en Urabá, todo lo que tiene que ver con energía, todo el soporte que se necesita. Medellín ha hecho grandes avances en temas territoriales y a través de empresas públicas, así como se hicieron estrategias con Antioquia Iluminada, que es llevar energía a esos rincones alejados del departamento y generar desarrollo y equidad, porque si no se genera equidad seguimos viendo desplazamientos hacia las ciudades y pobreza extrema como la que vemos en muchas zonas, invertir en acueductos, alcantarillados y generar equidad dentro de la región para también que Medellín pueda ir saliendo adelante. Muy amable doctor Federico, el turno es ahora para el candidato Juan Carlos Vélez Uribe. Bueno, en Medellín, perdón, en el país, los 100 mejores colegios calificados en las pruebas saber 11, hay 10 de Medellín, todos privados. Los públicos, el primero está en el puesto 600 y el número 10 en el puesto 1700. Mire la diferencia que hay entre los colegios privados y los públicos. De ahí que mi gran apuesta en educación está en la jornada única escolar. Es una apuesta costosa, una apuesta que implica la construcción de 70 nuevos colegios para la ciudad, a través de los fondos de infraestructura, de los fondos de pensiones, que no solamente irán a construir los colegios, sino que se encargarán de la dotación, del mantenimiento y de la operación. Y de esa manera vamos a mejorar la calidad en la educación de la ciudad. Segundo, habitante de calle. Es un problema principalmente de drogadicción. El 98% son adictos a las drogas. Por eso nuestra estrategia va a estar basada en la recuperación de estas personas, la rehabilitación que consideramos y creemos que puede estar costando cerca de 50 a 80 mil millones de pesos. Pero eso implicará también una política de autoridad para presionar que estas personas se vinculen a programas de rehabilitación. Tercero, integración regional, fortalecimiento del área metropolitana. Fundamental, ojalá podamos vincular otros municipios cercanos al área metropolitana para lograr la integración, por ejemplo, con el oriente antioqueño. Y, obvia, y, y buscaremos que el área metropolitana también dedique más recursos a proyectos de carácter social, sobre todo... A la implementación de la jornada única escolar en los otros municipios del área. Y cuarto, EPM. Es claro, Empresas Públicas de Medellín invertirá primero en proyectos de agua potable en nuestro departamento que en otros países. Muy amable el candidato Juan Carlos Vélez. Invito para cerrar esta ronda al candidato que lo deja Rico. Gracias. En este documento que ustedes nos entregan, Faltan muchísimas cosas y más que Medellín en el estrato 1, 2 y 3 está el 88% de su población. Primero, en el tema de educación. El problema no solamente es un tema de tener cobertura, pertinencia y calidad de la educación. El problema es que necesitamos una mejor educación para poder competir. La gente está completamente desmoralizada. Cuando la gente, ¿para que usted es buen bachiller en la ciudad sin sí, ninguno? Ni siquiera los que estamos aquí en el comité intergremial le pedimos a la gente las calificaciones para saber cómo contratamos muchas veces los buenos estudiantes para un empleo donde simplemente le pedimos un título de bachiller. Por eso queremos generar un estímulo. Primero, hay que invertirle al maestro. En todo el mundo, los temas de educación, la pedagogía depende de la inversión que se le hace también al maestro. Y hay que crear el instituto pedagógico para mejorar las condiciones de la calidad nuestra. Segundo, vamos a estimular a los jóvenes a que sean buenos estudiantes y a que luchen para rebajar esa brecha de la inequidad. Los mil mejores estudiantes de nuestros estratos más humildes de los colegios públicos los vamos a mandar con todos los gastos pagos a que estudien su segunda lengua por fuera. Yo estoy convencido que un joven que tenga esa posibilidad de ir a mirar el mundo en igualdad de condiciones de otros de esta ciudad, viene a esta ciudad con una expectativa diferente, a mirar las opciones que vida, donde sí hay un sueño y hay oportunidades, incluso como se lo aprendimos a Martín Luther quien en su tiempo con su famosa frase. Pero tercero... También hay que generar esa brecha. El gobierno nacional está tratando de hacer de que haya por cada 10 alumnos un computador. Yo creo que hoy Medellín tiene las condiciones para poder que haya un computador por alumno en los próximos cuatro años, lo que también nos ayuda a cortar esa brecha digital. Segundo punto, empresas públicas, siendo 100% pública. Altamente eficaz y eficiente, pero con sensibilidad social. Hoy hay, hoy hay 28 mil familias desconectadas de agua y 38 mil sin saneamiento básico. No es que estén desconectadas, es que no tienen agua en la parte alta de la periferia completamente de nuestra ciudad. Y también un tema importante dentro del habitante en situación de calle. Hay que integrar al habitante en situación de calle, hay que trabajar en el concepto de salud pública y también hay que mandar a la cárcel. Al 10% de esa población que aprovecha la fachada de la indigencia en situación de calle para hacer abusos, como pasó incluso hace 15 días con la niña que estuvo en el, en el río, que abusaron y que violaron de ella. Mira, señor Jaime Rico. De esta forma cerramos el segundo bloque, el tema de desarrollo social e integración territorial. Todavía nos queda otro, el tema de desarrollo económico. Por eso lo veremos después de este corte de comerciales. Regresamos en directo desde el auditorio de Panamericana en la ciudad de Medellín con el foro. Los gremios proponen, los candidatos a la alcaldía de Medellín escuchan y comentan. Un ejercicio del Club de la Prensa de Medellín, el Comité Intergremial de Antioquia y Telemedellín. Hemos hablado en la mañana de hoy ya de dos temas: el de infraestructura y el de desarrollo social. Llegó la hora del tema del desarrollo económico y para ello invito al presidente del intergremial, al doctor Juan David Pérez. Nuevamente a todos un cordial saludo a los candidatos a los televidentes. Desarrollo económico, tema de gran interés para el Comité Interemial y ahí queremos empezar por manifestar algo que rompe algo que hemos venido oyendo en Medellín en los últimos años y es el tema de enfrentar en la vocación económica de Medellín el concepto de ciudad industrial contra ciudad servicios. Nosotros en el Comité Interremial no le apuntamos a eso. Medellín tiene una base empresarial lo suficientemente sólida donde sectores importantes como el sector del comercio, la industria, la construcción, el turismo, el social, han jalonado el desarrollo productivo de la región. Y en ese sentido sí reconocemos que ha habido una transición, pero no creemos que debemos de apostar sectores que le dan crecimiento y desarrollo a la ciudad. ¿Qué ha pasado con Medellín? No podemos negar que nos transformamos. Donde era esta importante manufactura, hoy tenemos un importante centro comercial. Donde era esta importante fábrica antioqueña, hoy tenemos la sede de una de las instituciones financieras más importantes de Colombia. Y donde era esta importante industria metalmecánica. Tuvimos en un momento la sede de una importante gran superficie, hoy ya no esta, sino otra que llegó para reemplazarla. Reconocemos la transformación, pero seguimos creyendo que hay oportunidad para muchos sectores. Medellín decidió apostarle hace ya varios años a la estrategia clúster, donde se priorizaron seis sectores, seis apuestas productivas de la ciudad. Más recientemente, toda la estrategia clúster... Se complementó con toda la estrategia de Ruta N, buscando convertir a Medellín en la capital latinoamericana de la innovación y el emprendimiento. Le apuntamos a eso. Creemos que tenemos la base empresarial creciente con empresas fortalecidas, sostenibles, en expansión y conectadas con los mercados. Y ahí que planteamos resultados. El recaudo de los impuestos de industria y comercio de Medellín van en aumento. El tema de empleo, a pesar de todos los retos y las dificultades que tenemos, viene presentando indicadores positivos. Y algo muy importante que muchas veces la gente no sabe leer. En momentos donde la industria en el país está en esta situación con comportamientos negativos, la industria de Antioquia crece. Y miren a qué niveles. Mientras a nivel nacional decrecemos un 1.2. Antioquia crece a niveles del 3%. Estas situaciones tenemos que reconocerlas. Y aquí no estamos hablando de grandes ni de pequeños, estamos hablando de la base empresarial. Por eso creemos que debemos consolidar esa apuesta por la especialización inteligente, debemos invertir en los recursos que tienen y ofrecen ventajas competitivas y debemos continuar con la apuesta por la innovación. Esa especialización inteligente en un tema de gobernanza, en un contexto de gobernanza en el cual afortunadamente Medellín está en una muy buena situación, fortalecida o soportada en cuatro grandes pilares, innovación, emprendimiento, educación e internacionalización, y con unas bases fuertes en acceso a recursos financieros y condiciones de entorno en lo que tiene que ver con formalización y conectividad. Y esa es una gran pregunta para los candidatos. Medellín escogió seis clústeres, pero les presento tres sectores que en Medellín generan empleo y transformación, todo el sector alimentos, todo el sector asociado a lo que puede ser un clúster aeronáutico, con la reciente noticia, o ya no tan reciente, llegada a Avianca al aeropuerto eh, José María Córdoba, y todo el tema metalmecánico. Y particularmente en el tema metalmecánico, quiero hacer especial mención a lo que se conoce como la red de ensamble o red empresarial para la manufactura de productos de alto componente tecnológico. Miremos las cifras. Solamente en nuestra ciudad están asentadas el 55% de las empresas que tienen la producción nacional de electrodomésticos, el 41% de los carros, el 76% de las motocicletas y el 45% de los ascensores. A estas realidades no podemos ser indiferentes. Y todos ellos juntos, estas seis empresas y otras más que están llegando, nacionales e internacionales, generan en conjunto más de 10.000 empleos directos. Con esto que buscamos, queremos seguir apostándole desde el sector privado a la consolidación de esa alianza público-privada que ha permitido priorizar el desarrollo de Medellín. Mensaje importante, señores candidatos. Ayúdenos, no depende de ustedes, pero ayúdenos a que el próximo gobernador reactive la Comisión Regional de Competitividad. El sector privado la requiere. Requerimos de este espacio para hablar de competitividad. Y ahí estamos dispuestos a que ponemos todos. No estamos pidiendo únicamente de ustedes. Estamos todos dispuestos a aportar en esta conversación y esto es ahora. No hay tiempo de seguir dilatando estas decisiones para la productividad del departamento. ¿Cómo? Algunos pilares, cinco mencionaré hoy por lo corto del tiempo. Todo el tema de educación pertinente y de calidad, ya suficientemente abordado en la mesa anterior, pero donde queremos que le demos continuidad al tema de ciudades universitarias desde la óptica de los contenidos. La actual administración deja la infraestructura, se continúa con infraestructura que se mejora, pero ¿cómo hacemos para los laboratorios, para que mejoren los docentes, para que la oferta académica de estas instituciones educativas sí sea la que requiere el sector productivo? Todos los temas de innovación, es básico darle continuidad a todo el plan de ciencia, tecnología e innovación y continuar con los indicadores de un pacto donde el sector privado está dispuesto a aportar. Porque recordemos el estudio de la OCDE en materia de innovación. Gran parte de la financiación de la innovación en nuestra región es de los públicos, no los privados. Ahí los privados tenemos un gran reto de no ser inferiores a este eh, señalamiento, a este diagnóstico que hace la OCDE. Internacionalización. Tema muy abordado desde la óptica de atracción de inversión, pero no desde la óptica de cómo ayudar a que nuestros productos se apalanquen en los mercados extranjeros. Todas las iniciativas y proyectos en la materia son liderados por entidades del Gobierno Nacional, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, Bancoldes. Requerimos un agenciamiento en la Alcaldía de Medellín de todos los temas de internacionalización y que empecemos a enmarcarnos no en la exportación de lo que tradicionalmente hemos exportado, sino en el concepto de las cadenas globales de valor, aprovechando la capacidad productiva mundial, nuestra ubicación geográfica y las ventajas competitivas que tiene Colombia. No podemos seguir siendo indiferentes a la forma como las exportaciones de Antioquia vienen perdiendo participación en las exportaciones nacionales. Desarrollo de proveedores. Tema bien importante. Tenemos que fortalecer el concepto de empresa ancla y empresa pyme vinculada a la empresa ancla. Ahí creemos que hay que integrar la pequeña y la mediana empresa a los grandes flujos comerciales y financieros del mundo. Ahí tenemos que elevar la capacidad competitiva de las grandes empresas y ahí tenemos que fortalecer el mercado interno y contribuir al desarrollo de mercados para empresas nacionales. El tema de compre colombiano todavía le falta mucho arraigo en la región. Hay dos, una ley de la República y un decreto nacional que posibilita, que permita que el compre colombiano se instaure en los pliegos de condiciones, en los términos de referencia, y hay que aprovechar estas figuras en momentos donde la tasa de cambio actual está en los niveles que está, donde la industria colombiana tiene un gran potencial. Emprendimiento. Somos líderes a nivel nacional en el ecosistema de emprendimiento. Pero el éxito que hemos tenido no obsta para que le demos una revisada al ecosistema y sigamos fortaleciendo y especializando las entidades que hacen parte del mismo. Y finalmente, todos los temas que tienen que ver con la reglamentación del plan de ordenamiento territorial. Esta administración deja un POT aprobado, pero quedan muchos retos en materia de reglamentación. Para todo lo que va a ser el desarrollo futuro de la ciudad, y ahí particularmente, como lo han expresado varios de ustedes, es perentorio, es urgente todo lo que tiene que ver con el plan logístico de la ciudad de Medellín. Todavía Medellín, en materia de plan logístico, no tiene la madurez que requerimos. Muchas gracias. Le agradecemos al presidente del comité, a Juan David Pérez, por el tema de desarrollo económico y cerramos la participación de los candidatos como hemos hecho con el tarjetón. Ahora comenzamos entonces con Eugenio Prieto esta participación. Bueno, eh, aquí hay unos temas que son de toda la trascendencia y vuelve el tema del diálogo con el territorio, con los actores, eh, fundamentalmente aquí partir de ese Consejo Regional de Competitividad. Si el gobernador no lo convoca, tenemos que buscar que de la ciudad de Medellín se convoque una figura similar y un desarrollo legal que permita precisamente que el alcalde de la ciudad capital esté integrando y convocando ese consejo, que permita articular y que permita dar ese diálogo. Segundo, en esa conversación con el tema educativo, sin duda alguna, que hay que tener un diálogo con el sector productivo. La, el estudio de Manpower y de la misma Andy dice que el 50% de los industriales dicen que hay vacantes, pero que no hay perfiles. Nosotros tenemos perfiles, pero no hay vacantes. Y es porque no hay una pertinencia clara y definida en el sistema educativo. Nosotros tenemos que sentarnos a conversar en ese sistema de educación que le estamos proponiendo a Medellín con el subsistema de la educación superior y hacer un acuerdo tercero de cómo vamos a formar. Yo creo que ya no podemos en esas nuevas ciudadelas, la del América, la del Norte, en la ciudadela de la Peronel Gómez, formar en el mismo ambiente educativo. Tenemos que formar un ambiente educativo para la innovación. Y en la innovación, bienvenidos los laboratorios, bienvenidos los laboratorios privados, bienvenidas las APPs que podemos trabajar y hacer un desarrollo para tener esos mil nuevos estudiantes, pero obviamente hacia dónde vamos dirigidos. Y si hay que tener nuevos clústeres, pues estudiémoslo. Yo he venido pensando y hemos venido proponiendo incluso que en un modelo de encadenamiento hablemos de un nuevo clúster social y de un clúster cultural para la ciudad de Medellín, pero fundamentalmente el modelo de asociatividad. Aquí se quedó un planteamiento por fuera y es que Medellín viene retrocediendo en el Gini y eso quiere decir que tenemos un modelo de concentración. Debemos relocalizar el desarrollo, porque si no, nos vamos a quedar encerrados en Medellín. ¿Hacia dónde vamos a relocalizar el desarrollo? Si no es hacia la gran región metropolitana y eso implica pues el diálogo de mediano y largo plazo con los actores del territorio. Invitamos ahora a Héctor Hoyos y les cuento que por su interés y participación, ya no somos tendencia local, somos tendencia nacional en Twitter. Sí. Héctor. Yo tuve la fortuna de vivir el proceso constituyente de 1991 y soy defensor de la empresa privada, de la libertad de empresa. No el hecho de que yo sea un candidato de izquierda voy a condenar el desarrollo económico del país. Son las empresas las que aportan al desarrollo y las que crean empleo y un desarrollo económico sostenible en el país. Soy defensor de ello pero tenemos que hacer que la educación hoy en el país esté orientada básicamente a lo que es, eh, a los clúster, al verdadero enfoque empresarial nuestro, el enfoque empresarial antioqueño y de Medellín. Tenemos que hacer unos acuerdos entre la empresa privada y el Estado, el municipio de Medellín. Yo soy partidario de ello, porque así se... Eh, garantiza un desarrollo social. Eh, la Constitución del 91 lo plantea a favor del desarrollo económico, las, los acuerdos entre la empresa privada y, 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 y el Estado, en este caso del municipio de Medellín. Soy partidario de eso. Por ello, voy a trabajar para que creemos nuevos empleos sin necesidad de ampliar la nómina del municipio de Medellín. Es absolutamente necesario. Si nosotros eh, quitamos eh, el número de cargos de alta dirección del municipio de Medellín, podemos crear cargos operativos con el, la misma nómina hoy existente en el municipio de Medellín. Soy partidario, entonces, de un desarrollo eh, a nivel local.